Hola, bienvenidos. Esto es Compacto Económico, este programa pensado especialmente para vos. Acompáñanos en esta jornada con noticias de los sectores cooperativo y empresarial. Asistimos a la Expoferia Mi Vivienda, donde Cooperativa Universitaria estuvo presente con atractivas propuestas. Estamos aquí presentes en esta Expo Vivienda, mi primera vivienda. Estamos aquí en la Secretaría Nacional de Deporte. Los socios, socias pueden acercarse a nuestro stand. Estamos aquí gustosos, les vamos a atender. Están nuestros planteles oficiales de cuenta que van a estar contestando todas las consultas que quieran hacer. Y por qué no, si hay algo que eligen, acá hay muchísimas inmobiliarias, muchísimos desarrolladores inmobiliarios que ellos pueden elegir ya y pueden ya presentar su solicitud de crédito. Te contamos cuál fue el objetivo del encuentro de comités de educación organizado por FECOAC. Es un encuentro anual que lo hacemos en la federación con el ánimo y el espíritu de que todos los comités que forman parte de la federación se lleven herramientas claves para su proyecto 2000 del año. Muchas ya lo tienen, otras le ayudamos a ajustar, sobre todo porque se presentan grandes nuevos desafíos para el sector, y en ese sentido la educación cooperativa es sumamente relevante e importante. Lo fundamental es entender que los proyectos de educación tienen que cambiar para actualizar a la dirigencia, a los gerentes, colaboradores y socios en los nuevos grandes desafíos que se plantean post pandemia, digamos. El mundo necesita más socios. Socios, en el sentido más paraguayo de la expresión. De esos que están en todas. Socios que te ayudan a llegar más lejos. De los que acompañan todo el camino. De los que están orgullosos de tu crecimiento porque crecieron con vos. Socios, porque nuestra relación va más allá de lo comercial. Sí, socios, de esos que en Paraguay sobran y el mundo necesita. De esos socios hablamos. Universitaria, socios de tu vida. Después de superar algunas dificultades, la cooperativa judicial paulatinamente se posiciona con buenos indicadores financieros. Después de 2 años de pandemia, evidentemente, como siempre, la cooperativa ha cumplido todo su propósito conforme a las reglas. Por más de que no haya existido un, como se dice, voluminoso excedente, sí ha cumplido la cooperativa conforme a lo establecido en las reglas. Gracias a Dios, por más de que tengamos, ¿verdad?, morosidad donde establece la ley, nosotros hemos realizado un buen trabajo y eso se va notando, ¿verdad?, con las actividades que vamos a ir desarrollando próximamente en este periodo. Desde la Cooperativa San Lorenzo nos detallan los principales logros durante la gestión 2022. Y los principales logros fueron que hemos pasado victoriosamente la pandemia. Tuvimos ayuda para los socios en cuanto a eso, ¿verdad? Con el tema de los traslados de pagos, le estuvimos asistiendo a ellos. También conseguimos financiamiento de otros créditos también, como de Fisalco. Y también estamos trabajando por el nuevo sistema informático. Y queremos apuntar a lo máximo ahora. Queremos que la cooperativa San Lorenzo esté en un sitial en lo máximo en lo que es tecnología ahora. El concurso ambiental Capiata Verde de la cooperativa Capiata busca generar un gran impacto en la comunidad educativa. Que sin duda genera un espacio importante para llevar a la práctica aquello que aprendemos en las aulas, de esas capacidades que están previstas en nuestro currículum para colaborar al desarrollo sostenible desde los espacios educativos, aprendiendo a cuidar el ambiente, aprendiendo en este caso cómo plantar árboles forestales o frutales, poder identificar todo el proceso desde la
identificación de los espacios en donde corresponden la plantación de uno u otro tipo de árboles, todo lo que tiene que ver al cuidado para hacer posible que estos plantines crezcan, y sobre todo el hecho de que podamos en nuestras comunidades o en el patio de nuestra casa también encontrar espacios que nos permitan llevar a la práctica este tipo de experiencias. Medalla Milagrosa, mi cooperativa ahora está siempre conmigo. Con el nuevo Medalla Milagrosa Online, puedes pagar tus cuentas desde tu casa o donde quieras, a través de tu smartphone, tablet o computadora. Puedes consultar o pagar tus productos de ahorros, créditos y tarjetas de la cooperativa, así como cientos de servicios públicos o privados. Y también transferir dinero. Relájate en casa o donde quieras. Ahora llevas a tu cooperativa siempre contigo. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Restaurante San Pietro fue el anfitrión del Día del Tanat organizado por Uruguay Wine. Bueno, hoy celebramos el Día del Tanat, ¿no? El de una cepa muy dada, quizás con orígenes franceses, pero muy dada en Uruguay y muy evolucionada. Y bueno, hacemos un poco un culto hacia lo que son los vinos de Uruguay, ¿no? Pero también teniendo en cuenta que hoy celebramos un día muy, muy importante, ¿no? Hice un maridaje. Cuando hablamos de Tanat, es un vino muy tánico, tiene mucho tanino, de ahí viene el nombre, y exige, la verdad, tenores grasos fuertes, tenores comidas contundentes, ¿no? Por supuesto, carne es lo que normalmente está tanto en la cultura uruguaya como en la nuestra. DIMO es la aplicación de gestión financiera nacida con el espíritu de las cooperativas. Como las aguas del río Paraná fluyen con fuerza y se unen al río Paraguay, DIMO une a los socios, las cooperativas y toda la ciudadanía. Vincula tu cooperativa a DIMO y podrás transferir dinero, pagar servicios y comprar en comercios. Todo desde una sola aplicación en tu celular. DIMO nos une. Unite a DIMO. ¿Qué tal? Yo soy Andrea Jiménez, tengo una empresa, se llama Edit Shop, puedes buscarnos así en Instagram. Somos una empresa de regalos personalizados, nos dedicamos a hacer tus momentos especiales cuando vos tenés algún cumpleaños, alguna ocasión especial, algo que quieras dar, que nos sepas una idea o algo, nosotros te ayudamos con la idea y también hacemos realidad lo que vos querés regalar. Tenemos tazas, tenemos remeras, tenemos llaveros, tenemos pulseras, también hacemos, como digo, en cajas de regalo o ramos de lo que vos quieras, de comida, de plumones, de lo que a ustedes les guste. Somos una empresa que ofrece precio y calidad. Estoy en Instagram como Edit Shop. Encuentran por WhatsApp también al número 0994-68602. Estoy en Asunción, pero también contamos con delivery para todo el país. Agradecemos la preferencia. Esto fue Compacto Económico. Gracias a nuestros auspiciantes y presentadores, Prensa Cooperativa y el diario digital La Prensa, por la preferencia y por acompañarnos siempre. Buen resto de jornada.